Espacio Revelado, y con este proyecto precisamente desarrollándose en la Plaza Italia, Museo Efímero. Tengo el honor de presentar a Elio Martuccelli. Él es arquitecto, ¿no? Egresado y titulado por la Universidad Ricardo Palma, doctorado en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid. Es docente tanto del pregrado y posgrado de la Universidad Ricardo Palma y también de la Católica, investigador y artista, ¿no? Como publicaciones, hay publicaciones muy importantes. Una es La arquitectura para una ciudad fragmentada. Es una publicación muy rica. Yo les aconsejo que la consigan, es fabuloso. En este programa de Espacios Revelados y con este proyecto precisamente desarrollándose en la Plaza Italia, Museo Efímero. Tengo el honor de presentar a Elio Martuccelli. Él es arquitecto, ¿no? Egresado y titulado por la Universidad Ricardo Palma, doctorado en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid. Es docente tanto del pregrado y posgrado de la Universidad Ricardo Palma. Y la otra publicación es Efímero Permanente, Pugnas por la Conservación del Arte Público, en la cual comparte la autoría o la edición, digamos, ¿no? Elio Martuccelli, Silvia Curegatti y Carolina Venegas. Ellos pertenecen al grupo de estudio. La presencia del arte en nuestra ciudad, que ha sido el tema de este evento llamado Espacios Revelados, que llega a su cuarta fecha. Les cuento que el año pasado, en 2021, participé en un concurso de intervenciones urbanas con motivo del bicentenario de la independencia. En esta historia, Manco Cápac convoca a Pizarro y a San Martín. Empiezo con Manco Cápac porque es un personaje más o menos querido en el Perú, que genera consenso, como fundador del futuro Tahuantinsuyo. Y pensé en Manco Cápac como un personaje conciliador, de contar múltiples versiones de la historia. Si esto lograra realizarse, ¿de qué podría servirle al Perú que cinco monumentos se encuentren ahí en la fachada del Palacio de Gobierno? Bueno, lo que plantea es un acto simbólico. ¿Podría servir acaso para lograr con buenos deseos un mejor futuro? Un juego donde los personajes del pasado se cuenten sus penas y alegrías, sus intenciones y experiencias. Es un acto político y místico, como se realizan los ritos religiosos en las momias, en las que momias incas se encontraban e imágenes de santos se encuentran. En lo personal, ya lo dije, me sirve para contar historias de otra manera. Bien, la cultura, por supuesto, puede encontrar diversas maneras de expandirse y desarrollarse. Ya no sé qué más decirles para que lo compres. ¿Está a la venta acá, sí? Está a la venta. Algunas ideas sobre este libro que me han invitado a presentar, que tiene que ver justamente con la presencia del arte en nuestra ciudad, de este evento llamado Espacios Revelados, que llega a su... Les cuento que el año pasado, en 2021, participé en un concurso de intervenciones urbanas con motivo del bicentenario de la independencia, organizado por el Ministerio de Cultura. Y propuse tres intervenciones, dos en la Plaza San Martín, una en la Plaza de Armas, y la tercera consistía en mover cinco esculturas. Manco Cápac, Pizarro, San Martín, Micaela Bastidas y Miguel Grau. Para que esas cinco esculturas se encuentren en la Plaza de Armas, iban a estar juntas un día, conversarían de los problemas del Perú, darían soluciones y regresarían cada una a su lugar. Bueno, en ese concurso jugué como nunca y perdí como siempre. Entre otras cosas, la propuesta se salía del presupuesto. Entonces pensé que si esa reunión no se podía hacer en la realidad, sería posible en la ficción. Y ya no sería una intervención, sería un cuento. Y las estatuas se volverían personajes. Entonces, hay un punto de partida también.